parte de una ronda sobre la seguridad, ¿por qué no comenzamos con usted? Y brevemente me dice si ha habido alguna novedad. Si no hay novedad, seguimos con los demás informes. No, señor, el reporte en materia de seguridad y tranquilidad es muy positivo, tanto en la parte del desarrollo de la jornada electoral como en ciberseguridad. El informe que me han dado las 8 regiones de la Policía Nacional, en cuyos puestos de mando unificados están también los comandantes militares y las autoridades civiles y políticas, es de plena normalidad. No tenemos eventos de orden público que afecten el desarrollo de la jornada electoral. Tenemos algunos casos de voto fraudulento que están siendo investigados por la Fiscalía General para su judicialización, un caso en Bogotá, un caso en Ibagué, un caso en Medellín de un testigo electoral que ingresó al recinto con 35 tarjetones adulterados y marcados y que está siendo, como digo, investigado, un caso en Fortul y un caso en Mercaderes Cauca. Hemos tenido hasta el momento 5 capturas por esas violaciones a la ley penal electoral. Tenemos normalidad en todo el material electoral, ha sido entregado hasta en la última vereda. Teníamos una pequeña demora en Nápoles, municipio de Piamonte, en el Cauca, pero ya está funcionando normalmente. Por lo tanto, las 97.000 casi mesas en todo el país cuentan con todo el material electoral y se están desarrollando los comicios con plena normalidad. Por otro lado, hemos tenido una afectación de un suboficial, un cabo del ejército, que en Bagadó chocó en la vereda La Sierra, pisó una mina antipersona. Afortunadamente las lesiones son menores, pero este era el comandante de una pequeña patrulla que estaba haciendo el anillo externo de uno de los puestos de votación y por supuesto era un artefacto que llevaba allí tiempo largo ya colocado por grupos armados terroristas. Me reportan también de Ciber, el comité electrónico, que nuestras plataformas están funcionando a plenitud. Estamos llegando ya o pasamos ya tal vez a esta hora las 4 millones de consultas a la plataforma que han sido respondidas con toda celeridad y sin que se afecte la capacidad de esas plataformas. Por lo tanto, ese tema de ciber, pues también está con tranquilidad. Tenemos un traslado de mesas en 12 municipios, de un traslado de 20 mesas que dentro del potencial total de 97.000 casi mesas, pues hacen que la anormalidad de la localización sea muy poca y que se debe básicamente a aspectos logísticos y de clima, y están funcionando todas también normalmente. Estaremos alerta en la fuerza pública para acompañar estas horas que faltan, por supuesto. Vamos a reforzar la capacidad que tenemos para garantizar que testigos electorales y otras personas que están autorizadas a ingresar a los recintos de escrutinio vayan con la transparencia suficiente que no haga que tengamos que hacer detenciones o denuncias a la Fiscalía. Y, por supuesto, después de cerradas las votaciones a las 4, las autoridades acompañarán todo el material electoral para los respectivos escrutinios y esperemos tener esos resultados a la mayor brevedad. Y, por último, reiterar que están prohibidas las manifestaciones y concentraciones el día de hoy. Hasta mañana está esa prohibición y la fuerza pública va a enforzar con toda la severidad que eso se cumpla de una manera debida. De manera que a esta hora mi reporte es de unas elecciones que van con absoluta tranquilidad. Muchas gracias. Ministro,
No, es en desarrollo de operaciones de control territorial, pero no impide para nada material electoral o testigos o personal. Y la segunda pregunta es sobre lo que usted pedía para el refuerzo de la frontera con Venezuela, que usted sí, detectamos temprano un movimiento en frontera de una docena o algo así de personas que estaban usando un paso ilegal y ya fue intervenido ese paso por el ejército. Lo que he dicho yo como instrucción aquí es que tenemos que redoblar con la presencia de la Fuerza Aérea para que reporte al ejército nuestra vigilancia para que no haya ningún trasteo de ciudadanos que puedan afectar el resultado electoral. Esto que sucedió por la mañana ya está bajo pleno control. Entonces, nos vemos, damas y caballeros, a las 3:30 otra vez. Muchas gracias.